Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Cristian, bienvenido. ¿Qué tal? Rosa, Cecilia. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, Cecilia, bienvenida. Gracias, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo van en plataforma? Mire, fíjese que yo hice el laboratorio, pero decía 1.11, ese era. El 1.1, la primera sesión, la primera semana no teníamos laboratorio en esa sesión, ¿o se refiere a la de este día? No, es que como hasta este día se va a presentar el La primero, base. ¿verdad? Pero estaba como 1.11, no sé si ese era. Sí, yo creo que sí. Ya vamos a revisar en plataforma para estar más seguros. Era el de pegado. Bueno, sí, mejor revise. Ya vamos a revisar porque con esos nombres de 1.1, así están Sí, hasta ajá, ahora. yo me después me quedé pensando que sabes si era el primero o ya era como el tercero. Ay. Oiga. Ay, me ayuda ahí con eso, gracias. Bueno. A ver, los demás, coméntenos. Las personas que estaban mencionando en el grupo ya pudieron ponerse al día. Los demás. En teoría, hoy empezaríamos la sección 2, ¿verdad? Y hoy sería la sección número 2. Entonces, bueno, en mi caso, yo terminé todas las anteriores, contesté todas las preguntas de la sección anterior y finalicé. Ya Entonces, finalizo. ajá, en ese caso, creería que voy al día, ¿verdad? Sí, vamos al día. Ana Julia. No se encuentra por aquí todavía. Marisela del Carmen. Creo que tampoco está por aquí. Y María Elida. Está María Méndez. ¿Qué tal, María? ¿Cómo va? María Méndez. Bueno, no se preocupen tampoco que el hecho de que nos hayamos atrasado un poquito no quiere decir que ya estamos fuera de aquí. Simplemente que tenemos tiempo para poder seguir avanzando. Nos queda el día de mañana también para avanzar y realizar todos los test. Ok, María. Dice María Méndez que no le funciona el micrófono. Sí, así, ajá, correcto, sí estoy visualizando. Bueno. Entonces, no se preocupe, María, no se desanime y vamos a seguir adelante. Bueno, este día vamos a estar trabajando con lo que son las referencias relativas y las referencias absolutas. Iniciaré a compartir pantalla. Mande, mande, ¿alguien hablaba? Hola. Hola. Hola, hola. ¿Se les escucha? ¿Ahora sí ya me escuchan? Hoy sí.
Ah, bueno, el viernes quería decirle, bueno, no le mandé un mensaje, pero no pude estar en la clase porque por motivos familiares fui a donar sangre, pero fue primera vez y la cita me la dejaron a las 7 de la noche, y entonces como de 20 minutos después me desmayé y entonces me dolía la cabeza y no me sentía bien para estar en la clase, pero no pude mandarle un mensaje. Entonces dije que ahora le iba a decir y no le escribí el fin de semana, pero sí ya estoy al día con las clases y todo eso. Va, está bien, no se preocupe, María. Me alegra que Gracias. se encuentre bien y espero que todo esté Bueno, marchando bien por ahí, con lo que gracias. está haciendo. Bien. Bueno, lo importante es eso, ir al día y saber nuestro compromiso y cuando ya nos ya tengamos tiempo y todo, avanzar. Muy bien. Entonces, tenemos el objetivo para este día. ¿Cuál será? A ver, ¿quién me ayuda a leerlo? Cecilia. Con No sé. gusto. Gracias. Objetivo de la lección. Objetivo. Capacitar a los estudiantes con el uso de referencias, con el objetivo de realizar operaciones con fórmulas y funciones para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos. Muy bien, muchas gracias. Con gusto. Entonces, aquí tenemos referencias relativas y absolutas. Por defecto, las referencias en Excel son relativas y nosotros hemos trabajado con ellas inconscientemente, sin saber que cuando estábamos trabajando así operaciones, ya sea de suma, resta, multiplicación, división o cualquier otra función, hacíamos uso de este tipo de referencias. Las relativas son las más fáciles. Lo que implica que la ubicación de la celda puede variar. Ahora, las referencias absolutas significan que ubicación no va a cambiar por nada y se antepone el signo de dólar a la columna y a la fila. En las referencias relativas, nosotros en unos ejercicios anteriores realizábamos una suma. Esta suma la realizamos solo en la primer fila de donde se encuentran los valores que estamos calculando. En este caso, podría ser que tengamos una columna para el precio y otra columna con la cantidad. Y nosotros queremos saber cuál va a ser el total. Entonces, realizamos una multiplicación en la primer celda. Tal vez tenemos un registro de 10, de 10 productos. Entonces, la realizamos una vez y luego, como nosotros nos gusta avanzar, aplicamos lo que es relleno. Esa fórmula la autorrellenamos hacia abajo y automáticamente nos va a ir dando los resultados. En este paso es donde la posición va a ir variando, va a ir cambiando y esa es relativa. En este otro caso, las absolutas. Una celda va a quedar bloqueada. En este caso, si yo arrastro la fórmula, la celda por la cual yo estoy multiplicando un valor, por ejemplo, no se va a mover, no se va a cambiar por nada del mundo. No sé si tal vez ya les ha pasado que ustedes quieren realizar una multiplicación, cualquier valor por una celda en específico y luego al arrastrarlo, les aplica lo que es referencia absoluta y los datos cambian. Entonces, hoy vamos a aprender a utilizar las relativas y cuándo aplicar una absoluta. Referencia absoluta. Para convertir una celda en absoluta, puedes presionar la tecla F4 luego de haber escrito la referencia de la celda. Nosotros podemos hacerlo manualmente, bloqueando, en este caso, asignando el signo de dólar a la columna que nosotros queremos bloquear o a la fila. Pero en según dado caso, nosotros queremos bloquear columna y fila, presionamos F4 una vez y él le va a colocar el signo de dólar automáticamente. Si nosotros necesitamos bloquear solo la columna, entonces vamos a seguir presionando la tecla F4 hasta que nos dé el modo que nosotros necesitamos, en este caso, que asigne un signo de dólar solo a la columna y que la fila quede libre. Pero si nosotros necesitamos bloquear una fila,
Entonces seguimos presionando F4 para que el signo de dólar se lo asigne solamente a la fila. Y la columna la deje libre para que ésta pueda operar e interactuar con las demás. En un dado caso, nosotros la arrastremos. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Vean? Aquí tenemos el signo igual. En este caso, se está haciendo una referencia de celda a la celda A3. Y vean que aquí la estamos convirtiendo ¿en qué? En una celda absoluta, porque tenemos el signo de dólar antes de la A y el signo de dólar antes de la fila. En este caso es la fila número 3. Aquí tenemos otra tablita, referencias relativas y absolutas. En la primera, en esta imagen, que está aquí bordadita con color rojo, estamos aplicando una fórmula. En este caso es una suma. Estamos sumando el valor de la celda A6 más el valor de la celda B6. Vean, tenemos aquí marcada la fila una suma. Esta suma la podemos enunciar aquí en la primera fila, en la 1. En este caso queremos el resultado en la celda C1. Entonces ahí colocamos la fórmula. Luego hacemos el respectivo arrastre hasta aquí, por ejemplo, hasta la fila 10. Y cada una nos va a mostrar el total en base a la fila que va a ir bajando. Bueno, ya vamos a comprender mejor esto cuando estemos ya realizando el ejercicio. Una referencia, Madeline. Una consulta, si yo quisiera desbloquear la celda, uh-huh. Entonces solo tendría que quitarle el signo de dólar, o hay alguna otra manera, alguna forma abreviada, perdón, con teclas en las que la pudiera desbloquear. Vaya, sí se puede. Le vamos a quitar el signo de dólar de forma manualmente, activando la celda y ubicando el cursor en la posición que nosotros queremos eliminarla. La quitamos. La otra forma de quitarla con una celda sería con la misma F4. Así como la ponemos con F4, así mismo la quitamos. En este caso, cuando nosotros presionamos F4 la primera vez, por defecto nos pone una referencia absoluta porque pone el signo de dólar a la columna y le agrega un signo de dólar a la fila. Si nosotros queremos cambiar, como les mencionaba anteriormente, quieren bloquear solo la columna, vuelven a presionar F4. Si queremos en ese mismo momento bloquear a la fila, entonces seguimos presionando el F4 hasta obtener el modo deseado. Lo presionamos una vez más y se le va a quitar el signo de dólar. Ya lo vamos a hacer también aquí en la práctica y muchas gracias por preguntarle. Así es que aquí tenemos... Gracias a usted. Con gusto. Aquí tenemos dos formas. Vean, la relativa, ¿cuál es la característica? La característica de ella es que no lleva signo de dólar. Aquí tenemos esta imagen. Vean, A7. Hacemos referencia relativa a esa celda. Y también hacemos referencia a la celda A7, pero en este caso una referencia absoluta. ¿Qué significa el signo de dólar antes de la columna A? Bueno, que esa columna no se va a mover. ¿Qué significa el signo de dólar antes del 7? También que esa fila por nada del mundo se va a mover. En este caso, como hemos bloqueado la celda completa, no se va a cambiar ni de columna ni de fila. Va a quedar ahí bloqueada. Bien, ahora vamos a reproducir lo que es el video para luego quedarnos ya con lo que es la práctica. Voy a desactivar mi camarita para que eso no vaya a interferir tanto con la reproducción del video y no se me vaya a pegar. Voy a pegar mucho. Derecha. Y tenemos...
Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar las referencias. Recuerda que existen cuatro formas de referencias. Referencia relativa, que es la que se encuentra predeterminada de Excel, y también las referencias absolutas. Absoluta parcial en fila, en columna y absoluto total. En este video vamos a estudiar las referencias relativas y absolutas en Excel. Por defecto, las referencias en Excel son relativas. Las referencias relativas hacen referencia a las celdas en relación a la ubicación de la celda que contiene una fórmula o una función. Cuando la fórmula o la función se mueve, hace referencia a las celdas nuevas basándose en la ubicación. Contrario a ello, las referencias absolutas no van a modificar su ubicación. Tenemos en pantalla los ejercicios prácticos para poder aprender más sobre las referencias. Excel cuenta con cuatro tipos de referencias. Referencias relativas, ya están predeterminadas en la hoja de cálculo. Referencias absolutas, estas se pueden dividir en tres: absolutas totales, absolutas parciales en filas, absolutas parciales en columnas. Vamos a ver las referencias relativas. Tenemos un cuadro donde hemos evaluado a cada uno de nuestros empleados durante 2 meses y vamos a obtener su promedio. Para ello, estamos seleccionando la función promedio y cada una de las notas que queremos promediar. Cuando obtenemos el resultado, como lo mencionábamos en las clases anteriores, Excel es una herramienta que ayuda a facilitar nuestro trabajo y a ser más eficaces. Por lo que vamos a reproducir esta misma operación matemática en los 6 empleados restantes sin tener que escribir nada más. Y para ello vamos a utilizar las series de relleno, que más adelante vamos a estudiar. Aquí ya obtuvimos el promedio de cada empleado. En todo caso, veamos que cada una de las notas promedios varían dependiendo de los resultados de cada uno de los meses de los empleados. Por ejemplo, el empleado número 5 obtuvo 6.8. Veamos por qué. Porque en el primer mes obtuvo 8.5 y en el segundo 5. Sumándolo y dividiéndolo entre 2, es decir, sacando el promedio, nos da 6.8. ¿Cómo es esto posible en Excel? Veamos. Vamos a dar doble clic a esta celda o simplemente vamos a seleccionar en la barra de fórmulas lo siguiente, para que veamos que aquí el área azul está haciendo referencia a los dos valores que tenemos al lado izquierdo. En todo caso, cuando yo escribí la función, lo hice en la primera fila. Y que cuando yo hice esto de series de relleno, lo que sucedió fue que fue modificando su ubicación de la referencia. A eso le llamamos referencia relativa. Veamos en este momento las referencias absolutas en filas. En esta tabla presentamos los productos del 1 al 5 con sus precios y tenemos que calcular el precio final a partir de nuestra ganancia que tenemos ubicada en esta caja de mando. Para ello vamos a multiplicar el valor del precio por la cantidad o la ganancia y esto nos da como resultado un precio final. Si nosotros utilizamos la serie de relleno, vamos a tener este inconveniente. Es un error que es probable que lleguemos a cometer. Ya que si yo, por ejemplo, me posiciono en esta celda, doy doble clic o me voy a la barra de fórmulas, observo que el área azul, tanto como el área roja, se han movido y han variado su posición, ya que he arrastrado hacia abajo el valor de la fórmula. En todo caso, para que no cometamos este error, tenemos que ubicar dentro del lugar o dentro de la celda que no queremos que mueva su posición una referencia absoluta en fila. Para ello, presionamos la tecla F4 o simplemente colocamos un símbolo de dólar en el lugar a donde no queremos que se haga el movimiento.
damos Enter y finalmente arrastramos y vamos a tener este resultado. Si damos doble clic, por ejemplo, en este valor, vemos que el área azul se mantiene de forma relativa y el área roja es un valor absoluto en fila, ya que no hemos modificado su ubicación por más que yo he utilizado la serie de relleno. Veamos ahora la referencia absoluta en columnas. Vamos a trabajar colocando la multiplicación del valor del producto por su ganancia. Si arrastramos hacia la derecha, vamos a tener este inconveniente, un grave error. Para lo que vamos a solucionar de la siguiente manera. Nos vamos a ir siempre al área donde nosotros queremos que no se mueva la ubicación y vamos a introducir, en este caso, la referencia absoluta parcial en columnas. Ahora sí, ya podemos arrastrar hacia la derecha y tenemos los resultados que vemos en pantalla. Es muy importante que conozcas sobre las referencias relativas, absolutas, absoluta total en fila y en columna, ya que más adelante lo vas a seguir utilizando. Te agradezco la participación a esta clase y no te pierdas el siguiente video. Muy bien, ya compartimos pantalla de nuestro libro de Excel. ¿Me pueden escuchar y visualizar lo que es la pantallita de Excel? Sí, se mira. Sí, se mira. Sí. Bye, bye. Muy se bien. Se escucha también. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, como han podido dar cuenta, el archivo que nos dejaron para descargar no corresponde al de la práctica de este día. Nos asignaron nuevamente el de la semana pasada. Entonces, lo que vamos a hacer es recrear esa parte. Y lo vamos a hacer algo rápido. Vaya, en la primera parte nosotros tenemos una tablita para que corresponde, perdón, a las referencias relativas. Bien, en este caso yo voy a seleccionar desde la celda A2, voy a tratar de ampliar esto para que puedan visualizarlo mejor. Bueno, de la celda A2, son cuatro columnas, hasta la D2. Sombreo este rango y luego yo necesito que esta celda se haga, estas cuatro celdas sean una sola celda. ¿Cómo voy a hacer eso? Vean. Me voy aquí al grupo de alineación y en alineación nosotros tenemos un botoncito que se llama combinar y centrar. Entonces me voy a ubicar sobre él directamente y voy a presionar clic. Al hacer clic, vean toda esta celda, todo este rango de celdas ahora es una sola. Y ahí vamos a digitar lo que es referencias relativas. De esta forma, las demás columnas, vean, se mantienen y así yo voy a poderlas utilizar sin ningún problema. En este caso, tenemos una columna para empleados. Aquí sí voy a ampliarlo un poquitito, vean, voy a cambiarle el ancho, me voy a ubicar entre esta división de la A y la B y amplío. Luego tenemos otro encabezado que se llama mes 1 y el siguiente se llama mes 2.
Y el último, la última columnita va a corresponder a la media. En empleados tenemos empleado 1. Empleado 2. Empleado 3. Empleado 4. Empleado 5. Empleado número 6. Y el último, empleado 7. Lo que sigue sería introducir lo que son las cantidades para el mes 1 y para el mes número 2. Bueno, aquí vamos a hacer cantidades aleatorias para avanzar un poquito más rápido y no ir viendo tanto ahí la imagen. Ay, ay, ay. B2 para votar. 5. 7. 8. Y por último, esto como está. 6. Ah, me falta un empleado todavía. 6, como 7. Bueno, se fijaron que cuando yo, bueno, vamos introduciendo valores con decimales, si aquí queda un valor entero, en este caso 7,00 o 70, vean que el de un solo me lo pone 7. Entonces, yo quiero que estos datos se vean bonitos y uniformes, y para que eso pase, yo aquí tendría que aumentarle un decimal. Y yo se lo coloqué y le puse aquí el 0. Automáticamente él me lo manda 7. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a marcar todo el rango y le voy a decir que yo aquí necesito un decimal. O los decimales que yo necesite. Aquí tengo, vean. Abajo de la cajita de general, tengo unos botoncitos, unos ceros con una flechita a la izquierda y unos ceros con una flechita a la derecha. En este caso, como yo necesito aumentar decimales, voy a hacer clic sobre él. ¿Y vean? Me aumentó 2, pero yo en este caso solo necesito un decimal. Según el ejercicio, solo está 1, 9,5. Ahora vamos a hacer lo mismo. Permítanme, voy a conectar aquí mi computadora. Ok, ya estamos. Vamos con el mes 6. Para avanzar, voy a copiar esto. Lo voy a pegar aquí. Y ahora, este otro rango, lo voy a copiar y lo vamos a pegar acá abajo. Ya avanzamos. Vale. Ahora vamos a calcular lo que es la media. Según el ejercicio, esta media se va calculando en base a una función que se llama promedio. Probablemente más adelante nosotros nos vamos a detener a trabajar con promedio. Ahorita solamente la vamos a hacer así algo rápido, pero vamos a explicar un poquito sobre los argumentos que tiene esa función. Bien, entonces vamos a digitar igual y luego vamos a digitar promedio, tal cual. Una vez digitamos promedio, vean, aquí me da toda la lista de opciones que implican o tienen algo que ver con promedio. Promedio sí conjunto. Nosotros vamos a utilizar la promedio simple. Doble clic entonces a promedio para que abra paréntesis. Esto de doble clic es opcional. En este caso yo lo hago para que de un solo me abra el paréntesis y así me evito esa molestia de irlo a abrir. Ahora, vean los argumentos que tiene, número 1 y número 2, y los va separando, ¿por qué?
por punto y coma. Aquí el separador va a depender de su máquina. Y la ventaja es que aquí en la parte inferior, él nos va diciendo cuál es el separador. En algunas máquinas les va a aparecer coma. Si les aparece coma, entonces, por favor, utilicen la coma. Si les aparece punto y coma, utilicemos punto y coma. Bien, en este caso me pide el número 1. ¿Quién es mi número 1? Bueno, corresponde al mes 1, al valor que tengo en ese mes. Vean que directamente estoy marcando la celda. Ahora punto y coma. ¿Y quién es mi valor 2? Mi valor 2 es 7. De esta forma yo cierro paréntesis y ya finalicé porque yo no tengo más celdas que evaluar. Y ahora vamos a presionar Enter. Bien, ahora, como yo ya sé que puedo rellenar, vean, en lugar de estar haciendo esto, igual, promedio, seleccionando el rango, vean que lo puedo hacer de esta forma también. Como las dos celdas que tengo aquí con valores están adyacentes, yo puedo marcar un rango, puedo definirlo. ¿Cuál es mi rango? B6 a C6. Y cierro paréntesis. Y me va a dar un resultado también. No hay ningún problema. Y así sucesivamente yo tendría que hacerlo. Pero por cuestiones de tiempo y porque nosotros somos veloces, lo vamos a hacer con relleno. Para hacerlo con relleno, ¿qué necesitamos? Bueno, ubicarnos en la celda que nosotros queremos aplicar la fórmula de relleno a las demás. Y buscamos este puntito verde. No sé si lo pueden observar. Cada celdita en la cual nosotros nos ubicamos, tenemos un puntito verde. Aquí, en la zona inferior derecha. Entonces, como ya lo identifiqué, pongo mi cursor sobre él. Y se va a colocar una cruz negrita chiquitita. Cuando ya esté esa crucita, entonces, clic izquierdo. Y vamos a arrastrar hacia abajo. Hasta la última celda que nosotros querramos levantar. Vean. Ahora, voy a dar clic en la última celda en la cual se arrastró la fórmula. Doble clic para ver qué celdas son las que están interactuando. Y vean que vamos bien. Porque la celda que estoy aquí operando es la B6 que tiene 6,6. Perdón, la B11 que tiene 6,6 y la celda C11. ¿A quién corresponde la celda C11? Al valor 5,5. Entonces, al aplicar nosotros al rastre, estamos trabajando con referencias relativas porque ella va a ir bajando de posición tomando en cuenta las celdas que nosotros le hemos indicado a las cuales hemos hecho referencia. Esto no necesariamente lo pude haber hecho desde aquí, desde la fila 2. Lo pude haber hecho desde la fila 1, desde la primer celda en la cual yo introduje la fórmula. ¿Ven? La función. Me voy a realizar el arrastre. Y ella me devuelve mi resultado. Me ubico en cualquier otra y vean la posición. Estamos en el vendedor que. Voy a dejarme un poquitito. En el vendedor empleado número 5. Y va bajando de forma uniforme. Esa es una referencia relativa. Ahora nos vamos con la absoluta. Vean aquí la fórmula. El B5 y el C5 no tienen signo de dólar. Cuando una celda, estamos llamando a una celda y no le colocamos eso, quiere decir que la vamos a operar de forma relativa. Vamos a hacer rápido el otro. En este caso, bueno, vamos a bordear aquí, a colocar un color de relleno a estas celdas. Eso es lo que nos faltó. Control Shift, flechita hacia arriba y hacia el lado izquierdo. Y le vamos a aplicar los bordes. Vamos
Vamos a meter aquí a la derecha, y vamos a marcar cuántas columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Todas estas las vamos a combinar y a centrar. Vean, me voy a ubicar acá, clic sobre combinar y centrar, y ahora vamos a digitar referencias absolutas en filas. Ya está. Ahora vamos a indicar por acá lo que es la ganancia. En la siguiente columna vamos a indicarle lo que son los productos, los precios y el precio. Vamos a hacer pequeñita esta celda, esta columna, perdón. Producto, vamos a ampliarla para que se pueda visualizar todo el texto. Y lo mismo vamos a hacer con precios. Vamos a ampliar. Ahora bien, la ganancia va a ser la celda en la cual yo voy a digitar lo que es aquí el porcentaje. Vamos a colocar el porcentaje aquí. En esta celda, me ubiqué en la celda y luego me fui aquí al formato y di clic en estilo porcentual. Ahora vamos a digitar, en este caso 125, y veamos que automáticamente se está poniendo el signo de porcentaje. No lo hemos digitado nosotros. Ahora vamos con lo que es producto. Todos. Producto 3. Producto 4. Y por último, producto 5. Vamos con los precios. Selecciono todo el rango y como estos son, es moneda, esto es dinero. Entonces, yo me voy a dirigir aquí al formato de número y le voy a decir que sea contabilidad. A mí siempre me gusta trabajar con contabilidad porque este ordena las cantidades y el otro no. Pero sí les pone el signo de dólar. Pero así se va a ver más bonito. Ahora, simplemente vamos a digitar 71. A mí me pone el signo de euro, pero ya lo vamos a cambiar también. El otro me dice que es 75. La otra es 86, 149. Y el último es 31. ¿Cómo lo cambiamos? Seleccionamos el rango. Y nos vamos aquí donde dice formato de número. Marcamos, bueno, aquí por defecto va a aparecer contabilidad, que es el que hemos marcado. Nos vamos a ubicar, a buscar Español El Salvador y luego clic en aceptar. Vean, ya lo ordené. Ahora nosotros queremos conocer lo que es el precio final. Entonces, para conocer el precio final, nosotros vamos a realizar una multiplicación. ¿Quién vamos a multiplicar por quién? Bueno, queremos multiplicar 71 por la ganancia, en este caso sería el 125%. Entonces, ¿qué vamos a introducir primero? En una función, en una fórmula, siempre va el signo igual. Si no lo ponen, Excel no va a ser nunca. Ahora, ¿quién es? Bueno, voy a multiplicar, voy a seleccionar primero el valor de 71 y ahora lo voy a multiplicar por 125. Y vamos a presionar Enter. Y este fue el valor. 88.75. Este fue el resultado. Ahora, si yo arrastro, porque como ya sabemos la técnica de arrastrar, me voy a ubicar al puntito verde y me voy. Vean, porque no me está dando ningún resultado.
Voy a dar doble clic. Y vean quién, qué celda se está multiplicando por quién. Miren, tenemos ahí 6. Y 6 sí está correcto porque ahí nosotros tenemos lo que es el 75 dólares. Pero la celda por, aquí en el por tenemos F6. ¿Por quién lo queremos multiplicar? Miren, en F6 no tenemos nada. Porque la celda que nosotros queremos operar es esta, la F5. Entonces, de esta forma no nos sirve. ¿Cómo podemos corregirlo? Bueno, miren, estoy acá. Me voy a la primera función, a la primera celda donde indicamos la función. ¿Y qué es lo que queremos aquí evitar que se mueva? ¿Queremos evitar que se mueva la columna o la fila? ¿Qué parte necesitamos bloquear? Ya vemos que si yo aplico arrastre hacia abajo. La fila. La fila. Muy bien. Entonces, el signo de dólar iría antes del número 5. Voy a colocar mi cursor antes del 5 y ahora yo voy a introducir lo que es el signo de dólar. ¿Me da el mismo resultado? Sí, me va a dar lo mismo. Ahora, al momento de rellenarlo, vean, ahora sí ya me dio resultados. Pero necesitamos comprobar que las celdas que están operando son las correctas. Me voy a ubicar aquí en el producto 4. Vean, ¿está correcto de esta forma? Sí, está correcto. Está correcto. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, de esta forma, nosotros hemos bloqueado, ¿para qué? Para que al hacer relleno, la fila 5 no se mueva y quede amarradita. Vamos a hacer uso de estos. Arnoldo, levanto la mano, díganos. Sí, yo la levanté. Que aún no entiendo cómo determino si debo bloquear la fila o la columna, porque en ese caso yo quisiera ver el ejercicio, si bloquea fila y columna, ¿qué sucede? Porque no he encontrado la lógica aún. Vaya, perfecto. Bien, miren, si yo, vaya, para eso voy a utilizar esta tablita. La voy a copiar y la voy a pegar acá. Y la voy a pegar aquí con transponer. Estos valores de los precios son los que nosotros queremos encontrar. Los voy a borrar. Y me voy a traer estos valores. Control C. Por acá y aquí voy a insertar una columna para que no quede eso tan pegado. Vaya, aquí está. Vean la posición en la cual nosotros tenemos ahora nuestros productos. Los productos ahora van al encabezado de la fila superior. Por lo tanto, los precios también van a la fila aquí superior. ¿Por qué les digo superior? Porque el total que yo quiero conocer lo voy a colocar aquí en la fila número 6. Ahora, igual, ¿a quién voy a multiplicar? Al precio del producto 1. Aquí no se ven los nombres de los productos, porque está muy ajustado. Igual. Ahora, el precio del producto 1 por... ¿Por quién? Por la ganancia, 125. Ahora, si yo lo arrastro, vean, como los resultados los quiero ahora en esa fila, en fila, vean, me voy a mover hasta aquí al producto 5. ¿Qué pasó? Miren, para ajustar esto, voy aquí a formato, autoajustar ancho de columna, perdón, era autoajustar ancho de columna.
para que se pueda visualizar el texto completo. Vale, ¿qué pasó aquí? Miren, en la segunda celda no me da ningún valor y en las demás me da valor y en la otra sí me da una cantidad, pero no me da el dato correcto. ¿Qué significa aquí? Miren, aquí en la primera sí me está multiplicando las celdas correctas, pero en la segunda, vean, no quedó anclado eso. Entonces, como yo hice un arrastre a mi derecha, él lleva la lógica de la referencia relativa. Él va a irse moviendo de posición en base al arrastre que nosotros vayamos teniendo y a la posición de las celdas que nosotros hemos marcado. En este caso, la celda que nosotros queremos multiplicar es aquí 125 por el valor del producto 2. Pero veamos qué celdas están efectuando. Miren, $75 ¿por quién? Por el valor que yo tengo en la M5. ¿Y en M5 qué tengo? Nada. ¿En qué columna se encuentra el valor que queremos operar? En la L. En la L. En la L. Entonces, ahora nosotros, ¿a quién queremos bloquear? ¿A la columna o a la fila? La columna. A la columna. Entonces, voy a ubicar mi puntero, vean, antes de la M, y ahí voy a indicarle lo que es el signo de dólar. M5, y al número 5, a la fila 5, ¿por qué no le ponemos, no lo anclamos? Porque yo voy a hacer un arrastre de forma horizontal, y yo necesito que él siga corriendo, que él se vaya desplazando por todas las demás celdas, ¿de quién? De la fila 5. Vamos a ver. Ah, pero esto, ojo, tengamos cuidado porque yo ya lo estaba haciendo aquí, pero yo necesito hacerlo acá, en la primer celda. Entonces, voy a anclar a quién. A la fila. A la... columna. Anteriormente aquí anclamos la fila. Ahora nosotros no necesitamos anclar la fila, sino que anclar la columna. ¿Ven? Y vamos a arrastrar. Me voy a ubicar en producto 2, en el total, en el precio final, y vean. Estoy multiplicando 125 por $75 y me da el resultado. Me ubico en el precio 3. ¿A quién multiplico? A Q5. ¿Y quién es Q5? El precio. ¿Por quién? Por L5. Aquí es cuando nosotros utilizamos el bloqueo de columna. Porque si no, él se va a ir moviendo. Recuerden. Miren, voy a hacer este otro, así de forma relativa como lo habíamos hecho al inicio. Es por el precio de 71. Aquí sí me da bien el precio, pero cuando yo arrastro, no me da nada. ¿Por qué? Veamos que hay aquí en la celda del producto 2, el precio. Miren, la columna se movió. ¿En qué columna? ¿Qué columna es la que está marcada ahora? Es la columna M. Yo no quiero que se mueva porque el valor por el cual yo estoy multiplicando es aquí en la L5. Entonces, esta forma de referencia relativa aquí no me sirve. ¿Cuándo sé qué tipo de referencia voy a utilizar? Eso va a depender de cómo está estructurado nuestro dato, cómo esté la base. Si yo tengo en una celda aparte un valor por el cual voy a estar multiplicando, voy a estarle sumando, podría ser el ejemplo, voy a estar dividiendo, entonces voy a utilizar una referencia absoluta. Pero si mis dos valores por los cuales yo voy a estar multiplicando, en este caso, me voy aquí al anterior, vean. Aquí, en lugar de suma, en lugar de promedio, en la media, aquí pudo haber sido suma total. Entonces, al efectuar una suma, borro estos datos.
Divido el signo igual y ingreso suma. ¿Qué números quiero sumar? Miren, yo quiero sumar estos dos. Y como esos valores están a la par, yo simplemente arrastro y al aplicar esto, el arrastre me llama referencia relativa y él va bajando. ¿Vean? Él lleva un orden. Él entiende, según su lógica, que nosotros marcamos la fila B5 y la fila C5. Pero si yo arrastro esa fórmula, entonces él suelta la fila C5 y se va bajando a la fila B6, B7, B8, B9, en este caso, hasta la fila B11. Si yo tuviese más registros, él va a bajar y él va a llevar la lógica, va a llevar el rango de posición que yo le estoy marcando. Si aquí, por ejemplo, fuese una multiplicación 9.5 por 7, entonces miren, lo borro y voy a efectuar una multiplicación igual. Multiplico 9.5 por 7. Aquí no hago referencia absoluta porque los dos valores que voy a operar están a la par. Entonces, si yo aplico referencia relativa, no hay ningún problema. Pero si el valor por el cual yo voy a estar operando, el valor de otra celda, está aquí predefinido en una y yo tengo que ir multiplicando 71 por 125, 75 por tanto. Lo puedo hacer de esta forma anclándolo, pero ustedes dirán, ah, existe otra forma, lo puedo hacer así, vean, igual 71 por 125. Manualmente 75 por 125. No, 86 por 125. Y de esta forma tengo el resultado. Pero, ¿qué va a pasar? Y aquí son 200 registros. ¿Cuándo cree usted que va a terminar haciendo esto? Igual a 31 por 125. ¿Y qué pasa si la ganancia cambió? Si de repente dejó de ser 125 y bajó a 50. Aquí lo actualizó. Lo actualizó bien, porque estamos haciendo referencia a una celda, pero si nosotros hacemos esto, 0,50, y lo arrastro, bueno, aquí me mantuvo lo mismo, porque ya tenía el 50 aquí. Pero digamos que esto vuelve a pasar a 125. Este total no cambió. ¿Por qué? Porque nosotros lo tenemos anclado de forma manual a ir digitando manualmente. Entonces, esta forma de trabajarlo así manualmente no nos sirve, sino que nosotros queremos que esto se vea un poco más dinámico, más automatizado. Podríamos llamarlo así. ¿Cómo? Efectuando la operación, pero en base a referencia absoluta. Multiplico el 71 por esa celda y aquí si yo, como lo tengo de forma vertical, digamos, miren, mi tabla aquí está de forma vertical el resultado porque va así en la misma columna. Si yo arrastro, encontrándome aquí en fila, vean qué va a pasar. Siento, esta celda que está abajo de 125 me la está multiplicando por 75 y así sucesivamente hasta bajar. En este caso, yo lo que necesito es que la fila
se encuentre bloqueada. Y así, si yo arrastro, aquí me está dando el resultado. ¿Vean? Y 9 por FC. Si yo le quiero quitar las referencias a una fila, lo puedo hacer así manualmente, borrarla, o también aquí con F4. Vean, al presionar F4, él me pone el signo de dólar en la columna y en la fila. Si lo presiono otra vez, él me bloquea la fila. Si lo vuelvo a presionar, él me bloquea la columna. Y si lo vuelvo a presionar, él me quita la referencia. Me le quita lo que es la referencia absoluta, el signo de dólar. ¿Alguna pregunta? ¿Lo sienten difícil? Hola. Hola. Yo tengo una consulta. No sé si ya lo mencionó, pero igual le consulto porque no lo sé. ¿Cuándo vamos a utilizar como, creo que es referencia total cuando está bloqueado tanto filas como columnas? ¿En qué casos se utiliza ese tipo de referencia? Se va a utilizar cuando, para evitar que si usted se desplaza a su derecha, esa columna no se mueva. Y si usted se desplaza hacia abajo, esa columna tampoco se mueva. Y si usted por casualidad hizo un relleno a su izquierda, esa columna quede bloqueada. O sea, va a quedar ahí pegada, que no va a irse ni para atrás, ni para adelante, ni arriba, ni abajo. Eso sería. Gracias. Ejemplo, aquí, mire, si nosotros aquí podemos aplicarle una referencia absoluta, total. Vean. Le voy a aplicar el signo a la F, a la fila y a la columna, y lo arrastro hacia abajo. Bien. Ya está. Ahora, me voy para acá. Pero mi fila quedó anclada. Esta fila, esta celda, perdón, es la que queda ancladita. Esta no se va a mover. Si yo me voy hacia abajo, vemos, esta celda se mantiene y no cambia. Entonces, cuando ustedes quieran asegurarse de que un valor de el valor que está ahí en esa fila no va a cambiar y que no quieren que se vaya a mover por nada del mundo, entonces sí, la bloquean totalmente fila y columna. Pero si ustedes necesitan que a las por ejemplo, sus datos están aquí en este formato de tabla, el arrastre va a ser de forma vertical, entonces ustedes necesitan dejar aquí una fila bloqueada para que la columna, a ver, vean, me moví aquí, la fila 5 se mantiene, pero si yo me voy aquí a un lado, vean, se movió la columna. Entonces, si yo quiero evitar que eso pase, que se mueva la columna, la bloqueo también. Si yo de aquí parto y hago un arrastre, miren a quién está multiplicando por quién. A esto, por esto. Entonces, un consejo. Si su celda va a estar totalmente bloqueada y ustedes no quieren que se mueva, definitivamente, entonces bloqueamos y aplicamos referencia absoluta. Pero si usted necesita que al aplicar un relleno corran las filas, entonces lo haremos de nuevo. Perdón. Siga. Quiere decir entonces que si nosotros vamos a aplicar un relleno en la columna, debemos bloquear la fila, y si vamos a aplicar un relleno hacia las filas, debemos bloquear la columna. Vean. Aquí tenemos esto. Vean. En este caso, yo arrastro de forma horizontal y yo necesito que mi columna
quede bloqueado, porque las cantidades por las que yo voy a estar operando están de forma horizontal. Bueno, nos quedamos hasta aquí, ya nos pasamos un minutito y tengo que irme a otra clase, pero en el transcurso de la semana podemos seguir trabajando eso para que quede más claro. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.